Muy buenas a todos, chavales, ¿cómo estáis? Aquí Geras, en un nuevo gameplay comentado para el canal. Y os traigo el contenido del nuevo DLC, que aquí estáis viendo, con los skins que os he mostrado antes. Y estos cuatro de armadura, coche 13, hielo quema, bueno, hielo quema el nombre, los locus y el doctor loco. Aquí os traigo el primer mapa de los que vienen, que es el de cementerio, ¿vale? Un mapa que, como veis, es estilo refugio, un mapa así, por ejemplo, de tres puntos, una especie de triángulo, donde en medio está el boom y donde hay armas como el sniper, está el franco, está el escudo, está también, pues creo que ya está, ah sí, las granadas incendiarias, creo que están también, sí, de hecho están aquí delante en el medio. Y como veis, un mapa así como súper viejo, ¿no? Como si estuviera en, no sé, como si fuera un cementerio abandonado de toda la vida, ¿no? Aunque los cementerios actuales están un poco cuidados, ¿no? Porque hay gente que los cuida, pues en este no está esa gente. Entonces, pues el cementerio está, pues eso, pues hecho una mierda. Y nada, como veis aquí está, tiene sus puntos elevados, pero no llega a ser de la misma manera en las que tiene los mapas, por así decirlo, de Gears of War Judgment. Lo que me hace a mí pensar que este mapa estaba desarrollado para el 3 o el 2, supongo que para el 3, y no llegaron a sacarlo. Pero tiene toda la pinta para mí que lo sacaron para, o sea, que lo tenían pensado para el 3 y no lo han metido aquí en plan, yo te lo pongo, se cuela, cuela, y si no. Esta es la zona de dentro donde está el boom, que hay también estatuas, de las que seguro, seguro hay easter egg, segurísimo, son estatuas en las que en el 3 ya había easter egg, como la barba de Don en el cielo. Así que este es el de Camino de Sangre, que como veis tiene armas por un tubo, o sea, hay armas en cualquier lado. Pasillo en las que antes la zona de respawn estaba cerrado y no se podía entrar, lo han modificado y ahora se puede entrar y salir por todos lados, ¿vale? Es un en medio en el que justo me está pasando el tren por encima, ¿veis? Pasa continuamente el tren, que es un efecto que está súper bien. El boom, por el que habrá que pelear en las partidas de duelo por equipo y demás, aquí está, lo veis, en medio del mapa. Han abierto zonas donde antes estaba cerrada, como esta de aquí, que yo en cuanto la vi me quedé rotísimo, digo, what the fuck, ¿qué es esto? Pues la han abierto y tiene para subir, para bajar, armas como el lanzallamas. Y como fijéis, entráis por detrás de lo que viene siendo el respawn, por lo que ahora es prácticamente imposible quedarse encerrado ahí. Este es el mapa de estación, el mapa de, bueno, sí, supervivencia e invasión, que es súper simétrico, por así decirlo, súper recto, ¿vale? Que es muy fácil entrar y descansar los puntos porque no tiene mayor misterio, vamos. Aquí veis que tiene una especie de aeropuerto con sus maletas, pim pam, zona de recreativo y demás. Y la zona que os voy a mostrar ahora, que es la zona del último agujero, ¿vale? Los agujeros bastante simplones, sin muchos tazos de inverso y demás. Aquí a la mano izquierda está lo que viene siendo el motor, el generador, ¿vale? Y nada, chavales, aprovecho para deciros que muchas gracias por la atención de los suscriptores, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.